Empezamos en abril del 89 y toda la onda era hacer una banda de la música que nos gustaba mucho escuchar y que no podíamos escuchar en nuestro país, hecha por nuestro país. Y no había obviamente radio, no había nada más que los artistas gabachos e ingleses. Y pues nació como totalmente, como tener ese hueco en el espacio que queríamos llenar. Y ofrecer, pensando en que hubiera más gente como nosotros afuera queriendo escuchar esto. Y pues es una banda de rock and roll, tal cual, así, pleno, rock. De hecho, cuando nos conocimos fue porque cada uno tocaba en otra banda y nos echamos el ojo, ¿no? Así que íbamos a los conciertos de los demás y así como que, órale, pues ese me late, ¿no? Este chavo toca muy bien y bla, bla, bla. Y cuando nos juntamos, todo el mundo pensó que íbamos a ser una banda así súper Merol. metalera de virtuosos, o sea, así que íbamos a perseguir esa línea, ¿no? Y la verdad es que, como dice Toño, nosotros perseguíamos otro estilo que era lo que realmente nos gustaba. Y a partir de ahí, a darle. Bueno, el nombre viene de una palabra en latín que es cola, es el coda aparece siempre en una, es un símbolo, es una cruz con un círculo. Y significa cada vez que aparece en la partitura, ya los compases siguientes son ya es Salida. la vuelta final, ya es el final La del tema, cola de la ¿no? rola, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces es un término universal, es como la clave de sol, ¿no? Como clave de fa. Y creo que queda muy bien con el proyecto. Yo cuando particularmente yo entré un poquito después de que se ha hecho la banda, y la verdad es que desde el Por principio me llamó desgracia. mucho la atención. Creo que fueron bendecidos los señores, pero bueno. La verdad es que me llamó mucha atención la parte musical que siempre ha tenido Coda, y yo creo que eso se refleja mucho en lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo y lo que seguimos pensando hacer. Pues era una época en la que todas las bandas estábamos tocando por ahí, y además nos agarraban también a todas las bandas que empezábamos como carne de cañón. Entonces, como te decía Chucho ahorita, empezábamos en el martes, o sea, haciendo conciertos en martes para 2 mesas, luego fueron 3, luego fueron 5 mesas. Me acuerdo que el disco en realidad era un EP porque eran poquitas rolas. Primero que sacamos en esta disquera independiente que decía Chava, lo vendíamos en los conciertos y era boleto pagado para vernos si llevaba su disco. Era disco, incluía disco. Era de acetato además, era con necesidad de cassette. acetato. Cuando de repente nos dimos Disponible en cuenta, café. Qué barbaridad. Sí, no existía el CD y además nosotros se lo teníamos que ir a comprar a la disquera para podérselo vender. Entonces, bueno, nos atoraban por todos lados. Pero con Sony estuvo peor. Pero sí, su madre. Pero de todos modos, cuando volteamos ya teníamos el antro lleno, ya cantaban las rolas como si fuéramos una banda famosa y nosotros éramos unos mocosos. Teníamos 21 años, si acaso, en esa época. Cuando la disquera dijo, bueno, pues estos chavos sí están vendiendo, ¿no? Están sonando. Pero el problema fue que después ya quisieron meter la mano, la metieron y estuvo La espantoso voló. porque sí, el tercer disco de la banda ya no sonaba, la banda ya no sonaba tan bien. Metieron un productor que yo lo odio personalmente, pero la verdad nos hizo mucho daño y fue lo que realmente acabó con la banda. Se acabó la buena vibra que teníamos y pues nos dejamos de ver hasta ahora, ¿no? En el 2012 que nos juntamos y nos dimos cuenta de todo lo bueno que teníamos en la primera época en la que estamos platicando. Entonces estamos tratando de rescatar todo eso y ponerlo ahora sobre toda nuestra experiencia. Tuvimos la fortuna de abrir varios conciertos en Con Def Leppard fue en el Palacio, en Monterrey,
Fueron tres con Def Leppard, fue uno con Motley en el Palacio de los Deportes y con Scorpions también, que para mí honestamente el más memorable de todos. Fue increíble. Brutal. Estábamos recién sacando el tercer disco con Sony y sí, fue bien emotivo el show. Bueno, es una responsabilidad, porque lo habíamos estado queriendo, o sea, buscando desde que empezamos la reunión, porque cuando la banda estaba activa y nuestra época en los 90s, todavía no empezaba el día. Justo cuando nos deshicimos fue cuando empezó el festival y ya no nos tocó nunca, entonces ahora era prioridad. Era una prioridad para nosotros el poder tocar, lograr llamar la atención del Vive Latino y que nos invitaran a tocar. Y hemos estado trabajando todo el año para eso. Tenemos todo el año girando por todo el país, teniendo llenos muy padres. Hicimos un sold out en el Lunario también hace unos meses. En fin, de repente nos dan la noticia y pues nos dio mucho gusto y al mismo tiempo es como dice la canción de Luis Enrique. El salsero. Yo no sé mañana. Que es una rola bien chida, que dice que no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Entonces de repente habíamos querido tocar en el Vive y de repente nos dicen nosotros, ¡wow! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque es un escenario muy grande, impone. Y aunque tenemos 25 años de carrera y de experiencia, tocar en un escenario así, sí es así como que, ok, ensayar y a practicar y a pensar qué vamos a hacer. Lo estamos tomando con mucho respeto y con mucho agradecimiento para el festival y sobre todo para la gente que va a estar ahí. Y he tenido oportunidad de tocar en el Vive con mi otra banda y fue increíble. Fue una experiencia que no se me va a olvidar nunca. Y es un honor para Coda pisar el escenario del Vive Latino. Estamos emocionados. Está y nerviosos y con miedo. Vamos a tocar los clásicos de la banda, por supuesto, si no los tocamos nos va. Pero vamos a tocar los clásicos, vamos a tocar algunas de las canciones ponchadas de la banda, que es la esencia de esta banda. Y vamos a estrenar algunas cosas de nuevo material. Vamos a hacer que esa sea una noche especial, bueno, más bien un día especial. Y pues básicamente en eso vamos a basar nuestro show. Oh, un desastre. Pasión. Mi hogar. Lucha. Mi vida. Entrega. La pasión. Vida. Cosa de todos los días. Perdón, nada más era una. Necesaria. Mi vida. No lo mata aún. Una palabra tiene que ser. Simboliza la esperanza de que esto mejore, de que no puede haber nada peor, o sea, tiene que mejorar. No sé confusión. Cómo decirlo. Qué lindo. Abandono. Es Michoacán. Apesta. Cambio. Corrupción. Se tiene que renovar. ¿Es? Creo que tiene una oportunidad. ¿Hay? ¿Me puede repetir la pregunta? Se llamaba... Prisión. Dinosaurio. Business.